Va avanzando el año y conforme avanza, los días festivos, los días de fiesta se van acercando. Y para la mayoría de mexicanos y mexicanas, la fiesta significa alcohol. Hay que ser bien realistas. No importa la cantidad de alcohol que tomes, ya sea una copita o ponerte ebriago, nunca va a traer beneficios a la salud del alcohol. Lo desfavorable en este asunto es que si tú estás tratando de perder peso o tratando de ganar masa muscular, tomar alcohol puede retrasar por mucho tus resultados. Y bien, como los conozco perfectamente, les preparé un bonito video hablando de cómo tomar o cómo ponerse ebrio siendo un poquito más inteligentes. Antes de comenzar de lleno, tengo que recalcar que este es un video meramente informativo y lo que hagas con esta información es únicamente tu responsabilidad. No equivale a ninguna consulta nutricional ni tampoco al consejo de un profesional. Simplemente es un video informativo y tú puedes hacer con la información lo que tú quieras. Amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Jessica Vázquez y hoy vamos a hablar de cómo tomar o cómo ponerse ebrio tomando la cantidad mínima de kilocalorías posibles. Por aquello de las kilocalorías vacías. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Así es, amigos, tomar alcohol no trae ningún beneficio a la salud. Pero sí que te puede traer beneficios sociales, claro que sí. Lo de que te puede retrasar tus resultados no tiene que ver tanto por el alcohol, sino más bien la sustancia que crea el cuerpo para sacar al alcohol del organismo, el etanol. Y mientras más consumas alcohol, va a producir más etanol, lo que va a hacer que se inhiban ciertas reacciones metabólicas que impidan la oxidación de las grasas y que impidan la síntesis de proteína en tus músculos. Por eso se van a ir retrasando. Ok, así que te recomiendo que si vas a tomar, no te pongas hasta el... ¡Diablos, señorita! Trata de tomar solamente para sentirte alegre, para sentirte relajado y pues para entrar en el ambiente de la fiesta. Muy bien, lo que les puedo recomendar o poner de referencia es una bebida que entre los mexicanos es bastante común y sobre todo entre los adolescentes. Bueno, digamos que de la mayoría de edad para adelante. Es una bebida muy económica y esa es la razón por la que se consume mucho. El Bacardí. Claro que sí, es un ron bastante popular aquí en México. Generalmente con una media de estas, una chiquita, serían que 375 mililitros, estaríamos consumiendo aproximadamente 150 gramos de etanol. Con eso ya andas relajado, entrando en el ambiente, y bueno, vamos a tratar de mantenernos ahí. Esos 375 mililitros de Bacardí equivalen a 800 kilocalorías, muy bien. Vamos a tratar de que con todas las bebidas lleguemos a 150 gramos de etanol y vamos a ver cuántas kilocalorías equivale. Muy bien, Bacardí, 800 kilocalorías. Para el siguiente puesto tenemos un whisky Red Label, también muy común, de los más tomados en el mundo. Y bueno, igual este lo pueden tomar con agua mineral y Coca-Cola. Antes de avanzar, si tú no quieres agregar ningún tipo de kilocalorías, para diluir tus bebidas, pues trata de que sean refrescos cero, ¿ok? Ahora sí, continuemos. El whisky, para tener los 150 mililitros de etanol, también necesitamos 375 mililitros de whisky. Serían aproximadamente 862 kilocalorías. Está un poquito más elevado. Y bueno, no me encanta tanto el sabor, pero si lo diluimos a lo mejor ya está un poquito más pasable. Ahora, otro de los favoritos, sobre todo para las mujeres, aunque es muy dulce, el maravilloso Baileys, que es una crema de whisky. Lástima que es muy calórico. Como tiene nada más el 17% en grados de alcohol, tendríamos que tomar más cantidad para llegar a los 150 mililitros de etanol. ¿Ok?
Bueno, de por sí es muy calórico por las grasitas que tienen. Necesitaríamos 883 mililitros de crema de whisky para llegar a 150 gramos de etanol. Y adivinen qué, no les va a encantar, 2887 kilocalorías. Es casi lo que necesita un deportista élite para funcionar durante el día. Yo no me arriesgaría, chicas, chicos, no lo haga. No lo haga, compa. El vino, también muy común, una bebida muy común para las celebraciones. Tenemos este, claro que sí, vamos a hacer para acá las bebidas, para darle el protagonismo al vino. El vino también es otra bebida que no tiene tanta graduación de alcohol, se aproxima al 12%, y pues para llegar a los 150 gramos de etanol necesitaríamos tomar 1250 mililitros, aproximadamente dos botellitas de vino para ponerte en ambiente. Y adivina qué, también se eleva un poquillo las kilocalorías, serían aproximadamente 1025 kilocalorías. Vamos a alejarlo para pasar a la siguiente favorita. La siguiente bebida es una cerveza. Aquí tenemos light, porque pues ya saben, somos nutriólogos. Pero en la Tecate normal, perdón por decir marcas, bueno, la cerveza normal tiene aproximadamente un 4.5% de grados de alcohol, lo que equivale a que tendrías que estar tomando casi 3 litros con 350 mililitros de alcohol, que serían como 3 caguamones aproximadamente, para ponerte apenas en ambiente. 150 gramos de etanol en 3 caguamones. Pero no te va a gustar esto. Se eleva muchísimo la cifra. 4.759 kilocalorías. ¡Qué bárbaro! Es casi una semana a dieta. Entonces, si quieres desperdiciar todos los esfuerzos que has hecho para bajar de peso o para crear masa muscular, no te recomiendo embriagarte con cerveza, la verdad. Aunque sea light, fíjate. Lo único que lo hace light es que le ponen un poquito menos de alcohol. De 4.5%, nada más tiene el 3.9%. ¿Y qué crees? Significa que vas a tener que tomar más para ponerte ebrio. Lo cual significa que son más kilocalorías. Así que cerveza, por el momento, no es la más indicada. Seguimos con el vodka. No tenemos botella de vodka, pero les voy a dar los datos. El vodka generalmente también tiene el 40% de alcohol, que para llegar a 150 gramos de etanol necesitaríamos 750 mililitros, que también es la media. Y serían aproximadamente 800 kilocalorías. Claro, es uno de los consentidos. Tiene poquitas kilocalorías comparado con los anteriores. Pero el problema es que el vodka se combina con el juguito, con la bebida azucarada, se hacen cócteles, y ahí se eleva muchísimo la cantidad de kilocalorías que estás consumiendo. Si te lo tomas en las rocas, bueno, ahí ya sería una cosa diferente, pero nadie toma vodka en las rocas. Ok, seguimos con ginebra. Tampoco tenemos la botella, no la pude conseguir, chicos, pero les paso el dato. La ginebra tiene un poquito más de graduación de alcohol, aproximadamente 45 grados, 50 grados. Depende de la marca, vamos a poner un promedio de 45 grados. Tendrías que tomar 335 mililitros para llegar a los 150 gramos de etanol. Y esto equivale a 826 kilocalorías. Y suena muy padre, también es de las más bajitas, pero el gin tonic no está tan bajito en kilocalorías por las mezclas de jugos, por la mezcla del gin tonic, o bueno, del ginger ale, que también tiene bastantes kilocalorías. Ahora viene el favorito, el predilecto, el que sí les puedo decir que es una buena opción para salir a tomar sin excederte tanto en las kilocalorías. Vamos para allá, es el tequila, claro que sí, el consentido de los mexicanos. Y no significa que es el que menos aporte kilocalorías, sino que pues es el que consumes sin ninguna mezcla. Claro que existe la margarita, que existe la paloma, pero
Si lo tomas en shots, también sabe muy rico. A lo mejor un limoncito nada más, pero no te aporta más kilocalorías, ¿ok? Necesitas también alrededor de la media, pero un poquito más, 397 mililitros. Es aproximadamente la media y un shotcito más. Es aproximadamente eso. Son 150 gramos de etanol y equivale a 846 kilocalorías. No se preocupen por anotarlo, al final les voy a poner una tabla para que ahí nada más tomen captura de pantalla y tengan los datos. Muy bien, este es el favorito y aunque se me olvidó mencionar uno, vamos a retomarlo. El brandy. Este ya es una bebida más de personas maduras, pero también lo vamos a mencionar, el brandy, que también se toma un poco pintado. Ese, para tener el efecto de ambiente, necesitas también una media aproximadamente, 375 mililitros, y equivale a 862 kilocalorías. También está dentro de las más bajitas, pero ¿qué crees? Si te lo tomas pintado, a lo mejor no está tan bajito en kilocalorías. Bueno, ahora ya saben, chicos, chicas, el favorito para tomar sin tantas kilocalorías y sin excederte tiene que ser el tequila, claro que sí, el poderosísimo tequila mexicano. Chicos, chicas, encontramos estas bebidas muy interesantes porque son las más consumidas en México. Pero tú dime, ¿cuál es tu favorita? Tal vez podríamos hacer un video exclusivamente de esa bebida o, pues no lo sé, hacer algún otro video de interés. Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video, si te sirvió la información, comparte el video, dale me gusta y por favor suscríbete para que no te pierdas ningún tip, ningún detalle o cualquier otro dato curioso. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Yo soy Jessica Vázquez y nos vemos en la próxima. Like a family tree, part of you.